¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo ahorrarnos en un lote o en una skin que nos interese en Fortnite, ¿de acuerdo? Es para cualquier lote, aclaro, tiene que ser un lote que venga, digamos, que se pueda separar, que pueda yo comprar partes separadas de dicho lote, ¿ok? No nos sirve para todos, hay lotes que vienen todo junto o skin que a su vez vienen separados, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En este caso no, en este caso hablamos de un lote que se llama lote silencioso, por ejemplo, puede ser cualquier otro, ajá, pero que viene la skin y vienen sus accesorios y nos pide cierta cantidad por todo, ajá, por ese lote, pero aparte viene separado, como es este caso, ajá, que vienen aquí, ¿de acuerdo? Ajá. Bueno, ok, entonces ¿cómo le hacemos cuando vienen este tipo de cosas? Tanto si queremos llevarnos todo el lote como si queremos llevarnos solo algunas cosas, ¿no? La skin, el pico, el papel, ajá, ¿ok? Bueno, entonces fíjense ustedes lo que vamos a hacer. En nuestra cuenta principal, porque debo de decirles que necesitamos dos cuentas, una cuenta con suficientes pavos para accesorios y otra cuenta con suficientes pavos para comprar el resto del lote, ¿ok? Entonces, bueno, yo estoy en mi cuenta principal y en esta cuenta principal digo, ah, ok, el lote cuesta 1500, muy importante que veamos ese valor, ¿ok? Porque vamos a ver cuánto nos ahorramos. 1500, sale. Entonces yo digo, voy a comprar los accesorios. Voy a comprar este. Ajá. Aquí está. Lo compramos. Ajá. No lo equipamos. Nos regresamos hacia atrás. No lo equipamos, amigos. Igual hacemos con el negro o desgastado, con este papel. Vamos a él. Lo compramos. Y no lo equipamos, ¿de acuerdo? Regresamos con nuestro botón B. O con el botón de regreso de nuestra consola, cualquiera que esta sea, ¿de acuerdo? Bueno, ok, cerramos sesión y nos vamos a ir con nuestra cuenta secundaria que debe tener los pavos suficientes para comprar lo que resta del lote, ¿ok? Entonces aquí le damos, iniciamos entonces sesión. Estamos viendo este video sin cortes, mis chamacos, para que vean que todo es totalmente real. Y bueno, código de creador Mr. Gamer en tienda Epic en Fortnite, donde pueden apoyar por cada 500 pavos si ven una compra en Forza Horizon 5. Bueno, aquí estamos. Llegamos entonces nuevamente a la tienda. Ajá, y comenzamos a buscar lo que sería este lote. Aquí está, ya lo encontramos. Y decimos, ok, bueno. En cuenta secundaria, como es la que estamos, le damos la A y le decimos regalar, ¿ok? Pero ahora, fíjense ustedes, buscamos a nuestro amigo o nuestra cuenta principal. Ajá. Y nos dice, tiene 2 de 4 objetos. Eso es lo que él tiene. A mí me cuesta 700 pavos comprar el resto de ese lote. Ok, el resto de ese lote me cuesta entonces 700 pavos. Atención a esto, ok. Porque hasta ahorita llevaríamos 2200 pavos gastados entre las dos cuentas. Entonces decimos, ok, perfecto. Siempre recuerden que su creador esté por aquí, ajá, Mr. Gamer, para que no haya ningún problema y no tengan alguna situación. Entonces damos regalar. Vamos con Mr. Gamer King, que es a quien le voy a regalar esto, ajá. Le decimos aquí y se lo regalamos, ok, se lo regalamos y ahí está. Nos costó entonces 700 pavitos esta cuestión. Bueno, cerramos aquí, cerramos nuestra cuenta secundaria, ahí está, y nos vamos a cuenta principal. Vamos a ver cómo quedó, ok. Entonces ya estamos ahí, entramos nuevamente a esto que es nuestra cuenta principal, de acuerdo. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes cómo nos llega este regalo. Bueno, saludos a nuestro amigo Camilo. Y le damos aquí en atrás. No pelamos nada de esto, le damos hacia atrás. Y nos vamos nuevamente a la tienda, mis amigos. Nos vamos nuevamente a la tienda para ir al lote silencioso. Vean ustedes, ya está, ya lo tenemos. ¿Qué hacemos? Vamos a regresar. Vean lo que es la púa prudente, este pico. Como no lo equipamos, podemos cancelar la compra. Ok, ahí está, la cancelamos. Nos regresa nuestros 500 pavos. Perfecto. Regresamos. Negro desgastado, también lo cancelamos. Aquí estamos en cancelar. Lo cancelamos. Pum. Y ya quedó cancelado. Listo. Ajá.
queda cancelado, de acuerdo, y yo ya tengo esta skin. ¿Cuánto me costó ese skin? 700. 700 me costó. Ok, ahora vamos a decir que yo quiera llevarme todo el lote, que diga, no, ¿sabes qué? Siempre sí me llevo todo el lote. ¿Cómo le hago? Bueno, te vas al lote y lo compras. Ajá. Vean, este lote costaba 1500 pavos, ¿de acuerdo? 1500 pavos. Ahorita llevamos 700 gastados, 700 gastados y 300 aquí. Es decir, sería un total de 1000, contra 1500 que nos costaba normalmente este lote, ¿de acuerdo? Ah, entonces se ahorraron 500 pavos, ¿no? Una tercera parte de lo que costó el lote es lo que se están ahorrando aquí. Yo aquí, si quisiera, le doy y me llevo todo el lote completo por solamente 1000 pavos, chamacos. Oh, ¿por qué no es una chulada, verdad que sí? Ah, bueno, pues entonces suscríbanse, dejen su like y ya saben, comenten para que tengamos por aquí. A lo mejor hay algún regalo sorpresa, ¿eh? Así que bueno, comenten y dejen su like en este video. Adiós.